Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Hoy continuamos con este fantástico cementerio. De hecho, ya ni me acuerdo qué íbamos a hacer, Me acuerdo que lo último que hicimos fue mejorar un poco ahí nuestro escenario. Miren, ahí van creciendo los arbolitos. Supongo que este igual lo puedo cortar. Sí. Nice. Eso es. Esto es bueno. Esto es bueno. Tenemos que conseguir mucha madera. Dijimos que vamos a poner ahora las cruces, ¿ok? Vamos a. Uy, me atoré aquí. Vamos a preparar cruces para nuestras tumbas. Cruces, cruces, cruces. Este juego se me hace buenísimo para la temporada, Es lo mejor. Literalmente puedes sentir un espíritu más así. Oh, wow. Poste de madera, cruz de madera. Requiero clavos. ¿Tengo algo para poder construir clavos? ¿O voy a tener que seguir haciendo vallas? Ups, eso no me lo esperaba. Tengo algo parecido a los clavos. Tengo esto. Tal vez algo que pueda construir. El caballete ya está. El banco de carpintería ya lo tengo. La fragua. Eso es lo que requiero, supongo, para poder tener lingotes. Vamos a ver cómo vamos en parte de tecnología o experiencia. Ok. Creo que me quiero enfocar más en esto. Bien, este es el yunque que requerimos, ¿ok? Necesitamos un yunque y, por supuesto, esto. Fundición avanzado, receta para el acero. Piezas de hierro. Pues no necesito tanto, nada más necesito hierro. Tal vez me aviente con esto, porque de todas maneras, ¿qué? ¿Qué más puedo sacar de aquí? No tengo nada de esto. Y la verdad es que esto no está nada mal. Sí, yo creo que nos vamos a ir... A ver, de este lado que tenemos... La minería. Ah, de hecho la minería tal vez la requerimos antes. Para poder sacar esos materiales. Eso seguro que en alguna parte los podremos sacar. Y... ¿Pica Pedro? Sorry, no entiendo los nombres que tienen luego algunas cosas. Oye, ya no me alcanza. No importa. Supongo que tenemos un pico, ¿no? Allá hemos hecho lo del pico ahí, tienes toda la razón. A ver. Nice. Excelente, tenemos piedra. Nada mal, pero no requerimos piedra. Lo que necesitamos ahorita es hierro. ¿Dónde vamos a conseguir hierro? Que por aquí no veo nada que sea como hierro. Esto sí es hierro. ¡Uy! 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 Espérate. ¿Eso fue un bicho? ¿Me atacó un bicho? Lo maté con la... toda esta barra roja supongo que es mi vitalidad. Hay otro. No sé qué pasó. De verdad vi algo volando y veo mi barra así. Pero no estoy entendiendo si me quitó vida o no. Bueno, como sea, vamos a aprovechar todo el hierro que hay en esta zona. Porque cuando podamos hacer la fundición lo vamos a agradecer muchísimo. Mira, ni me acordaba que estaba esto aquí. Pero eso me hace práctico, muy práctico. También hay un montón de cositas acá, varias hierbas. Puedo conseguir bastantes recursos. Lo único malo es que me estoy gastando la energía. Por cierto, ¿ese símbolo era para qué? No recuerdo en el calendario. ¿Qué significaba esto? No, eso no lo quiero quitar. Esto sí lo quiero quitar. Todo el hierro que se pueda. Creo que los demás elementos se los puedo sacar al herrero. Para poder construir el yunque. Oye, mira. Tenemos una presa aquí. No tengo forma de quitar esto. Ok. Oye, me veo que estoy conectado a una clase de río. ¿Ya vieron? Río, obviamente, esta es la erosión del río. Ese es el paso. Tenemos un poco del agua creando este pequeño pantano. Y no sé cómo podría afectar quitar eso aquí en el río. ¿Qué es esto de aquí? ¿Jardín de piedra? Ah, curioso. Pero inútil. Vamos a ver qué necesitamos para hacer la fragua. Requerimos piedra, metal y corteza. ¿Okay? La corteza es fácil de conseguir. Tan sencillo como llegar aquí. Y vamos a sacar corteza. Los dos. Descansaremos y luego veremos qué hacemos. Bien, bien. Eso fue rápido.
Dijimos también piedra. Acá hay piedra. ¿Puedo sacar piedra de aquí? Pam, 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 pam. A ver si me da la energía. Nada mal. Supongo que no alcanzo la piedra allá, ¿verdad? No la alcanzo. Ok, supongo que tendremos que buscar piedras en otra parte. Mira, acá hay una chiquita. Vamos a aprovecharla. Queremos nuestra fragua. Perfecto. Y se nos va a acabar la energía ahorita. Pues bueno, vamos a guardar lo que podamos. Supongo que el inventario no lo tengo lleno, pero de todas maneras hay que tener cuidado. Tenemos mucha leña. Creo que podemos pasar toda la leña para allá. Y descansemos. Por cierto, no hemos ido a reclamar el... Este pequeña... Nuestro pequeño huerto, pues. Podríamos sacar muy buen dinero de ahí. Sí, descansa, joven. Descansa. Algún día regresarás a tu época. Estoy seguro de eso. Bien, yo también. Pero no creo que alcancemos al... Ay, y si no abro la puerta, menos. No creo que alcancemos... Ah, pero puedo usar la piedra. Personaje, usar. Y caballo fiambre. Y de esta manera ya llegamos aquí. Aún es de día, debemos poder alcanzarlo. Vamos, 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 vamos. Aquí está el herrero. Joven herrero, vamos a comerciar. Requerimos de estas piezas. ¿Cuántas tienes? También tiene clavos, ¿eh? Si yo pido más. Si yo quiero pedir dos. Si yo quiero pedir... ¿Cuánto necesitaba? ¿Cuatro? Ok, vale. Me las quedo. Por ahora. Pronto volveré y tendré más dinero. Vas a ver. Entonces vamos a regresarnos a pie. Y ya de paso aceptamos el pequeño huerto. O lo abrimos, ahí tengo el documento todavía. ¿Qué es esto? Ah, está cerrado al otro lado. Muy bien. O sea, lo que sea... Hay algo ahí. Oye, aquí hay piedras. ¿Qué? ¿De verdad solamente me da una? Es muy pobre, ¿no? Yo vi una roca más grande, a mí no me mienten. No importa. No sé cuántas veces puedo usar la piedra. Tiene un cooldown, ¿no? No, de hecho lo puedo volver a usar rapidísimo. Hogar, dulce hogar. Vamos a ver si ya nos alcanza. Fragua, nos falta poquito más de piedra. Un poco más. Tendremos que salir a buscar esas piedras. De hecho aquí hay una, ahí está, listo. Ni estaban tan lejos. Nice. La fragua y el yunque voy a requerir aquí. Fragua, uff. Es grande, Sí, es grande. De hecho no me cabe en ninguna parte. No me cabe en ninguna parte. Si lo pusiera aquí, necesito 5. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener que quitar uno. Sí, vamos a eliminar esta mesa y la vamos a tener que poner en otro lugar. Uf, fue cansado. Y yo creo que no recuperé todo, ¿eh? Ok, y vamos a volver a poner la mesa de trabajo. Banco de carpintería. ¡Ah, rayos! Entonces también tengo que eliminar el de ahí abajo porque necesito las dos cosas. Ok, vamos a construir esto. Y vamos a eliminar esto. ¡Qué horrible es esto! Requiero muchísimo espacio. No sé qué tanto recupero las piezas, Uf, perfecto. Y podemos meter un combustible. Y podemos mejorar o sacar material de esto. Oye, también puedo sacar ahí. Pero no importa. El chiste es esto. Ah, requiero muchísimo combustible. Bueno. ¿Sí lo mandé a hacer? No. Que necesito fuego. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a recuperar nuestra mesa de trabajo. ¿Ok? Banco de carpintería. Excelente. Y lo que habíamos cortado era el caballete, ¿verdad? El caballete lo podemos poner
por aquí, digo. Ahí no podemos porque no vamos a poder trabajar. Es malísimo esto, ¿eh? El cómo te dejan acomodar esos espacios es horrible. Bueno, vamos a poner un poco de leña y con eso vamos a trabajar aquí, ¿ok? Fuego, combustible. Requerimos como unos 200, habíamos visto, ¿verdad? Y con esto vamos a poder producir... ¡Oh! ¡Rayos! 400. ¿Qué podemos hacer con 200? 8 piezas. Y ahora sí, ¿no? Perdón, para este lado, 200. Y se van a empezar a preparar. Ok, de manera automática. Fácil, ¿no? Easy peasy. Ya generamos otra vez esto. Y ya tenemos de nuevo esto. Ok. Tenemos que expandir ese terreno. También de paso dijimos que íbamos a pedir o a reclamar esta tierra. Reclamar propiedad, excelente. Y montón de compost. Tendríamos que generar una. Un montón de compost. ¿Dónde lo podríamos poner? Supongo que cerca de la tierra, ¿no? Mira, tiene acceso por todos lados. Eso quiere decir que estaría bien. La vamos a poner acá. Y vaciar tierra. Ok. No sé realmente qué estoy haciendo, pero bueno. Vamos a preparar este montón de compost. Ok, nada de lo que tengo es compostable. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Según yo no tengo nada. Aquí. Estamos preparando tierra. Bien. Ahora estamos en un juego normal, común y corriente de simulación de granjas. ¿No es fantástico, chicos? Este juego lo trae de todo, incluyendo cadáveres. Bien, por cierto, hablando de cadáveres, hace rato que no vuelvo a escuchar al burro. ¿Ya saben la clásica campanita de que llegó nuevos cadáveres? Nada, ni rastro. ¿Qué requeríamos para el yunque? Que ya lo tenemos desbloqueado, ¿no? Panque, carpintería. Reserva de hierro. No requeremos reserva de hierro. No. A ver. Tecnologías. Ah, todavía no lo había reclamado. Ahora sí. Y eso me va a permitir generar más herramientas. Necesito lingotes. Bueno, ahí van a salir. Van a salir 8. Entonces, supongo que puedo darme la vuelta por aquí a conseguir más madera. Requeremos mucha madera. Oh, wow. No sé cuándo llegó esto, pero esto está horrible. Creo que ni vale la pena, ¿eh? Pues bueno, vamos a quitarle la carne. Pero yo creo que esto está ya en muy mal estado. Sí. Yo creo que ni lo voy a meter en el cementerio. Lo lamento mucho, sea quien seas, pero creo que vas a pasar un rato en un lugar un poco diferente. ¿Has escuchado alguna vez hablar sobre lo que son los funerales acuáticos? Ya sabes, esos así que se usan en el alta mar. Pues bueno, esto es muy similar. Y no te preocupes, te acompañaré en este viaje. Espero que lo disfrutes muchísimo. Y pues me saludas a la ciudad. Bye bye. Ok, aprovechando esto, vamos a quitar un poco de esto. Y vamos a agarrar un poco de aquello. Y supongo que sería también buena idea ir a descansar. Aquí hay piedra y otras cosas, ¿eh? Me gusta este espacio. Muy pronto voy a quitar todos esos ataúdes feos y pondré cosas decentes, van a ver. ¡Hey, lingotes! Nice. Ya no requiero del herrero, ya puedo ser independiente. Chicos, ese es el fin de todo ser humano, es poder ser independientes. Y nosotros ahora lo somos. Este símbolo de luna, ¿qué significaba? No recuerdo. Lo que sí es que tendríamos que buscar semillas. Esa es otra cosa que tenemos que hacer. Ya tenía unos cuantos lingotes, me pregunto si será suficiente. No, nos falta uno más. Ok. Supongo que iremos por madera entonces. Vamos por madera en la parte de aquí abajo.
Bien, ahí están creciendo árboles, ¿ya vieron? Yo sabía. No, de hecho este árbol se ve muy chiquito. Vamos a agarrar este. Nice. Unos cuantos troncos más y listo. Así vamos consiguiendo leña y vamos a seguir trabajando. A ver, dejamos aquí y continuamos. Otro tronquito. De eso se trata, hacer brazo más que nada. Aquí hay otros más, pero están chiquitos todavía. Este es el campeón, este es el bueno. Los grandes creo que también los podemos talar, ¿no? A ver. No, necesito mejorar mi tecnología para arrancar árboles más grandes. Bueno, pero esos funcionan, ¿ok? Funcionan. ¡Ey! Oye, me puedo llevar dos tronquitos. Bueno, no es tan fácil. De hecho, ya no sé qué sería más fácil. Ok, hacia arriba. Eso, muy bien. Bueno, eso es un método, ¿ok? Chicos, ahí hay un pequeño tip. Si alguien de ustedes avienta en este juego, insisto, ni siquiera es caro. Muy económico. Y vamos a ver. Todavía le falta un poquito más a este. Creo que puedo ir por otros troncos más. Y también requerimos hacer clavos. Veamos. Ese tronco no lo puedo sacar. Oh, me gustaría quitar los que acabo de cortar. Pero me voy a quedar entonces sin más árboles que crezcan. De hecho, no sé si habrá alguna forma de plantar árboles. Sería fantástico saber eso. Muy bien, piedra, ya vemos que también es un material necesario. Excelente. Bueno, no encontré ninguno más que me pudiera llevar igual a rastras como el anterior. Cadáver es uno de cero. Eso quiere decir que podemos tener más de un cadáver. Hay que aprovechar y pensar bien eso. Bien, ahí está. Excelente, porque quiero hacer un yunque para poder tener clavos. ¿Dónde está el yunque? Yunque, ¿dónde te podemos poner? Excelente. Pues mira, la verdad es que ni estorbas aquí. Aquí yo creo que será tu hogar. Bienvenido, yunque. Oye, no tengo que trabajarlo, ya está. Clavos, por supuesto. Requerimos clavos. Necesitamos más de esto. Ahí saldrán. Lo que sí es que podemos fabricar... ¿qué cosa? ¿Qué más nos haría falta? Aquí es pura leña. Cuñas tampoco no es que necesitemos. Un cincel de hierro. ¿Para qué sirven los cinceles? Key de reparación. Podemos mandar a reparar. Y vamos a requerir tablas. Así que yo creo que vamos a cortar tablas. Eso vamos a hacer. ¿Qué se necesita para las tablas? Creo que es aquí, ¿no? Necesitamos cortezas. Ok. Vamos a cortar cortezas. De los cuatro, está excelente. Nice, sigo ganando puntos rojos, ¿verdad? Sí, entonces estamos aprovechando bien esto. Estamos ganando más experiencia. Ok. Tablones. Vamos a conseguir unos 10. Digo, lo hago porque no sé si voy a requerir otros materiales. Entonces me voy a esperar un poco. Nada mal. Nada mal. De hecho, para expandir este lugar, ¿qué requiero? Me gustaría averiguar eso ahorita. Y nos quedamos sin energía. Bueno, ya sabemos, dormir y listo. Podríamos comer también, pero yo creo aprovechar la comida por si necesito algo de urgencia, ya saben. Alguien de las personas que conocemos. Dijimos que el obispo llega este día. Que es el morado. El azul todavía no sabemos qué es. Ese café con símbolo de... es de chica, si no me equivoco, ¿no? Femenino. El verde tampoco sabemos qué es. El otro es el del mercader. Y el último que creo que es el de... no, ese es femenino, el otro es masculino. Pero no sabemos qué significa eso todavía, creo. Pero de todas maneras creo que en la hoja de personajes nos permiten ver, ¿eh? Sería nada más una cuestión de asomarnos. ¿Esto se paró? No, sí está avanzando todavía. Y ya tenemos tablas. ¿Qué requerimos para expandir? Aumentar espacio. Requerimos esto, piezas de hierro complejas. Y clavos. Piezas de hierro complejas. Bueno, primero vamos a la parte de experiencia. Y vamos a ver qué nos podemos llevar de una vez. De aquí nada.
Esto podemos tener material de reparación, que no sé qué tan necesario sea ahorita. Y esto, plano, banco de carpintería, receta, tablón de madera, ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. ¡Wow! ¡200! Ok, eso está un poco heavy. Podríamos agarrar tener vidrio de una vez, pero no sé para qué nos sirve el vidrio ahorita. No, aunque creo que mejorar esto. Plano, parrete de jardín con ramas. Interesante. ¿Y esto qué es? Trasplantar. Plano, lugar de arbusto de bayas. Plano, lugar para el manzano. Ok, podemos tener un trasplante de cosas. Ni tan mal, fertilizantes sencillos. Podemos tener fertilizantes. Pues supongo que puedo tener esto. Un baúl y algo para el jardín. Pues sí, dijimos que vamos a cultivar, ¿no? Y de estas tecnologías no tenemos ninguna. Necesitamos estos puntos azules que aún no descubrimos. Ok, nos falta descubrir esos puntos azules. Pareciera que se quedó ahí, ¿eh? De hecho, no puedo entrar al inventario. No puedo acceder a eso. Requerimos que alguien nos enseñe a plantar semillas. Bueno, mientras agarramos esto, puede que aquí nos aparezca. ¿Qué es eso del baúl? Muy bien, montón de compost. Parate de jardín con ramas, vaciar parte. Ok, luego checamos eso, ¿ok? Tenemos que conseguir semillas. Y más madera. ¿Cómo puede ser que se me haya olvidado tener un cadáver ahí? Oh, ¡qué molesto fue eso! Obispo, supongo que estás aquí. Ya sé, este jardín va a mejorar, lo prometo. Ya estamos trabajando en eso, ¿eh? Ya estamos trabajando en eso. Yo quiero que ya abras la iglesia. Oh. ¿Ya qué? Bueno, no podemos quedarnos sin hacer nada. Vamos a picar. De todas maneras ya va a anochecer. Necesitamos salir a buscar semillas de día. Ok. Sabemos que el sujeto de el comerciante nos puede prestar dinero, pero la verdad es que es un robo. Literalmente se cobra el 100%, el doble de lo que nos presta se lo va a llevar él. Y eso es algo que medio me molesta, ¿eh? No voy a mentirles. Es bastante frustrante. No, no quiero quitar ese. ¿Puedo leer esto? Nos permiten hacer un baúl aquí, ¿eh? No suena mal tener un baúl aquí cerca. Podríamos guardar otras cosas ahí. Ya vimos que podemos quemar gente. ¿Ok? Eso podría ser bueno. Bien, otro lingote y otro punto rojo. Excelente. Ya es de noche. ¿Podríamos dormir para avanzar esto más rápido? Clavos, ¿verdad? Requerimos clavos. Vamos a hacer todos los clavos. Estamos haciendo nuestros clavos, no lo puedo creer. Una época más sencilla. ¿No hay recursos suficientes? Ah, hice de más. Ok, no importa. Podemos ahora sí hacer nuestras cruces mejor, de mejor calidad, ¿verdad? Vamos a hacer unas 5. O lo que nos alcance hoy. ¡Wow! Da muchos más puntos. Ok. Sí, tenemos que dormir, ¿verdad? Porque no podemos instalar estas ahorita. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Yo creo que ya. Próxima vez que venga el obispo, ya podremos abrir nuestra iglesia. Esto es aleatorio, ¿verdad? 4 y 3, 4 y 3. ¿Es como tirar un dado o habrá una manera de aumentar esto? Yo creo que sería padrísimo que hubiera una forma de aumentar eso. Bien. Es muy tardado esto, ¿eh? Lo del hierro fundido. No me entra. A ver, capaz si tengo un exceso en el inventario. Vamos a checar ahorita. ¿Qué nos podemos quitar? Por ejemplo, esta poción. No sé si usarlo o no. Wow, tenemos bastante de esto. La carne. Recordemos que no tengo suficiente espacio. Porque no, de por sí ni voy a consumir esa carne. Nada más de pensar que es carne humana. ¡Oh! ¡Oh, es frustrante! Ese burro nunca llegó otra vez. Tal vez se enojó porque tardé muchísimo en ir a recoger el cadáver, no lo sé.
Bien, vamos a poner cruces. Ah, cierto, ok, no basta nada más con seleccionar. Un punto, oye. Ni tan mal. Otro punto, bien, estamos a punto. Jeje, ¿ya entendieron? Quitamos esto. Y le ponemos una nueva. Nada mal, nada mal. Agarramos. Ya tenemos un punto, ¿qué les parece, chicos? Y algunos de esto, por lo que veo, hasta restan. Las cruces feas las restan puntos. Eso quiere decir que con una cruz más que ponga sería más que suficiente. Yo creo que lo vamos a hacer, Yo creo que vamos a ir de una vez por esa última cruz. Y así nos quitamos ese pequeño problema de encima. Vamos a apresurarnos con esto entonces. Creo que ya tenemos para esto. Trabajamos unos cuantos clavos más. Excelente. Tenemos allá otro. Vamos a utilizar... con una me basta. Dos, vamos a hacer dos. Por cualquier cosa, ya saben. Los instalamos y voilà, ya estaríamos listos. Próxima semana vendríamos con el señor obispo y tendríamos una iglesia abierta. Una iglesia. Iglesia abierta. Algunas de las que dicen menos tanto, ¿verdad? Por ejemplo, si le quitamos esta, esa está horrible. Ah, por desgracia nos va a consumir puntos esto. Pero ya, ya tenemos con esto. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para quitar otra. Mira, por ejemplo, esta que nos está quitando menos uno. Yo creo que sería fácil quitar esto. Y si no nos da la energía, pues ya utilizamos un punto, ¿ok? Algo de la comida que tenemos. Excelente, ya, 8. Nada mal, ya podemos abrirla. Nada, mejor que un buen trabajo. Vamos a buscar más cosas. No hemos encontrado todo el pueblo. Vamos a ver si encontramos más vendedores. Alguien tiene que vendernos semillas. Pam, pam. Oh, ya va a anochecer. Bueno, si anochece ya no encontramos a nadie, nos teletransportamos a la casa y listo. Colina de la Bruja. Ok. No me acuerdo dónde nos hayan dicho. ¿Y se puede caminar por aquí? Sí, oye, sí se puede caminar por aquí. Bien, tenemos diálogo con esta persona. Saludos al molino roto, lo siento. Ah, no, saludos, el molino está roto, lo siento. Ok. Si necesitas moler algo, será mejor que vayas a la ciudad. Vaya, es una pena, pero no tengo que moler nada. Vivo en el cementerio. Guardián, es un placer conocerte. Tengo algunas viejas reservas que podrían serte útiles. Ok, nos vende harina. ¿Y el próximo nivel? Oh, mira, sí nos vende algo. Parece una clase de piñitas. Oye, ¿le podemos vender la leña? Nos daría 5 monedas, es una miseria por todo lo que hicimos para esto, pero oye. ¿Se lo doy o no se lo doy? Creo que sí, ¿no? Ah, bueno, ok. Es 5 por cada una. Por las 4 nos dan 15. ¿Qué? No entiendo. ¿Va bajando el valor? Por una nos dan 5. Por 2 nos dan 9. Por 3 nos dan 12. ¿What? ¿Le va bajando el precio? Guay. No, pues no te voy a vender más por mientras. A ver si al rato vendo y vengo y le vendo de uno en uno. No manches. Ok, digo, supongo que eso es algo realista. No, supongo que si se lo quieres vender, lo va a querer a mejor precio. Tengo que terminar mis tareas o padre se enfadará muchísimo. Qué triste irte. Supongo que este es padre. Sea lo que estás vendiendo, no pienso comprarlo, aunque sean medicinas o elixirs mágicos. Solo estoy echando un vistazo, no sé qué está pasando, pero todo el mundo me dice que soy el guardián del cementerio. Oh, entonces eres peor que esos astutos mercaderes viajantes. ¿Qué? Tengo que decir que tu profesión es un fraude total y no me gustas.
Y ahora que ya he dejado eso claro, ya he dejado claro lo que pienso, podemos hacer negocios. Ok. ¿Puedes hablarme de la labranza? ¿Hay algo especial que debas saber sobre ser un buen granjero? Tienes que saber cómo fertilizar la tierra. Ah, y prepararte para trabajar duro. Gracias. La verdad es que no tienes mucha pinta de granjero. Te irá mejor comprándole los productos a un profesional como yo. Ah, sí, eso es lo que dices tú, pero necesito dinero, así que no puedo comprarte nada. ¿Hasta alguien como tú podría cocinar algo rico con mis verduras? Oye, tenemos receta de remolacha, receta de bol de cruchut. No sé qué es el cruchut, pero suena rico. Receta de chuleta de zanahoria. La receta perfecta para los vegetarianos. Semillas, aquí están. Semilla de remolacha, semilla de trigo, semilla de zanahorias. ¿Qué teníamos que llevarle a este señor? ¿Cuánto me cuesta? Hoy no voy a poder llevar mucho. ¿Había pedido remolachas también? No, 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 no. Una. Ya tengo 18. No, no me va a alcanzar. No me acuerdo, creo que nada más zanahorias. ¿A cuánto me vende? ¿Cuánto? ¿Qué? ¡Ugh! Me lo vende más caro. Digo, me lo compra más barato. Ok, no tengo para plantar muchas cosas. Gracias, señor, supongo. Vendré cuando tenga más poder. Se lo aseguro. Jeje, de saber que podía caminar por el campo hubiera sido más fácil. Ok, ese símbolo. Me recuerda a algo ese símbolo. Vamos a ver, personajes conocidos. Ok, miren, no, 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 ya vimos que este sujeto llega en este. Este en este, este en este. Y no hemos visto más servicios reales, como dinero. Ah, este es el buzón. Ok. Tienen un pequeño icono en su cabeza, los que son correspondientes ese día. Ah, el bandido es el verde. Ok, nada mal. Por lo menos ya tenemos unos cuantos puntos más claros, ¿no? Ciertamente tengo la piedra hogar, podría teletransportarme, pero ahora que lo pienso puedo venir a plantar aquí. ¿Qué se necesita para plantar? Oh, qué triste, solo puedo plantar. Necesito cuatro. O sea, no puedo ni siquiera plantar eso. Dios mío, qué feo. No me alcanza para nada, soy un pobre. ¿Cuánto queda de fuego? ¡Wow! 1600. Pues entonces pongo todo, ¿no? Si tenemos para 1600, quiere decir que puedo echar todo al esto. Excelente, los 43. Pues durmamos, chicos, no hay nada más que hacer, más que llorar. Tenemos que esperar a otro cadáver. Bien, estamos en el día del mercader. Por desgracia no le podemos llevar el producto al mercader, pero sí podemos ver qué es lo que nos pedía. Genial, igual me siento renovado. Mercader, quiere 12 zanahorias, 12 repollo y 12 remolachas para probar. Creo que sí nos pide tantito, ¿eh? Requerimos dinero, tal vez deberíamos ponernos a podar todo el bosque y empezar a sacar muchísima madera. Tal vez sea lo mejor, ¿eh? Con eso de que no llegan cadáveres, estamos en una situación un poco apretada. Vamos a ver si podemos conseguir más árboles aquí abajo. Pam, pam. No, pero piedra sí. Vamos a sacar un poco de piedra ya que estamos por acá. Bueno, me dieron dos. Ni tan mal. Y aquí nos van a dar otros dos. Excelente. Tenemos suerte. De hecho, tenemos 96. Puede ser que ya tengamos suficiente. No podemos talar este. ¿Saben qué? Creo que fue mala idea venir para acá. Aquí no hay árboles. Son ramitas más que árboles. No, nada de eso no es útil. Nada de esto. Nada de esto. Pero vamos a explorar un poco lo que es el mapa, ¿no? Ya que estamos por aquí. Ese árbol da un poco de miedo. Oye, aquí tenemos un árbol que podemos picar. Bueno, talar, talar. Dios mío. No, no quiero cortar la raíz. Vamos a llevarnos esto.
Mire, por aquí por lo menos veo que tenemos más árboles. Yo creo que mejor nos damos una vuelta por aquí al rato. Y creo que está cerca, así que no pasa nada. Bien, otro lingote, gracias. Venga, chepa acá. Oye, tecnologías, ya tenemos más puntos. Tan, tan, tararán, tan, tan. Tararán, tan, tan. Muy bien. Oye, ¿podemos hacernos armas? Armaduras de hierro se usan en banco de carpintería. Oye, 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 oye. Esto pinta prometedor, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Hay toda una área para los guerreros, ¿eh? Tenemos una mejor fragua, fragua 2. Suena bien eso, ¿eh? También. No, pero yo creo que nos podemos ir a esa parte de las recetas. Por ejemplo, plantar arbusto de baya estaría fantástico, ¿no? Mira, no cuesta nada. Lo vamos a poner, ¿ok? Y de aquí hay cosas de fertilizante que no tengo ni idea qué onda. Y pues es todo lo que podemos sacar. Bueno, esos de aquí. Creo que están bien. Pararam, pam, pam, pa, pa, pam. Pam. Yo creo que al final los puntos capaz ya hasta se nos quedan, ¿eh? Parece ser que podemos sacar muchísimo de este juego. Vamos a picar este, digo, a talar este antes de irnos. Cuando lo podemos llevar empujando. ¡Ay! Bien, nice. Mira, ah. Creí que estaba bien centrado. De hecho, se va moviendo hacia arriba, ¿eh? Es un poco molesto eso. Ah, ya para lo que falta. Lo ponemos y agarramos este. Y listo. Ah. Ahí. Eso. Mucho mejor. ¿Qué habíamos descubierto hace poco? Leñas en la banca. Tenemos eso. Ya lo tenemos. Mira, ya te podemos reparar. Kit de reparación. El cincel. Todavía no sé para qué sirve. Ah, estas piezas no las tenemos. Y las piezas complejas tampoco. Vamos a hacer las tres. Me encanta que se pueda hacer de los dos lados. Bien, ya tengo otro más. Excelente. De hecho, vamos a expandir el terreno, ¿no? Ya podemos. Expander el terreno. Aumentar el espacio. Ey, ¿no acabo de hacer piezas complejas? No acababa ya de hacer eso. No, ya recordé. Bueno, de poco a poco. Tenemos una intención ahí, por lo menos. Una intención clara. También podríamos dormir hasta que lleguen el próximo cadáver y así aprovecharlo. Pero también podríamos estar vendiendo productos. Sí, yo creo que. Ah, mira, ahí está. Gracias, burro, gracias. Necesito dinero para comprar semillas. No te lo lleves. Oye, se puede reparar eso. Autopsia. Se usa para mejorar. Se usa. No dice para qué se usa nada de esto. Supongo que le quitamos la carne. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. Se quitan calaveras cuando haces eso. Y recuperó calavera cuando hizo eso. Sin a completar. No entiendo esa cosa de estudiar. ¿Nos sirve todas las demás cosas? Yo creo que no. No sé, pero tengo sangre. Guácala. Ok, vamos a llevarnos el cadáver. ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? En grandes errores de dedos. Uf. Ok, enterrando cadáveres en la noche, qué miedo. Oye, nadie viene a esos funerales, me he dado cuenta de eso. Sepultar. Ok. Ah, ¿sabes qué estaba pensando? En hacer primero todos los hoyos y nada más estar. Como ya saben,
Pues, ¿qué es lo que quería decir? O sea, preparar como todos los hoyos y ya nada más venir a enterrar cada vez que sea necesario para que esto no se eche a perder, pero ya recordé que me genera puntos negativos hacer eso. Así que supongo que no. No es lo mejor. Oigan, podría preparar un montón de piezas y dejarlas aquí, ¿eh? Tampoco es mala idea. Sí, yo creo que sería muy buena idea. Tendríamos un cementerio humilde, pero eficiente, ya sabes, bonito. Humilde, pero bonito. Como tiene que ser. Como cuando se empieza en todo. Ah, supongo que estoy lleno. El inventario. Uy, sangre. Esto lo podemos convertir en leña, ¿eh? Siendo que no hay que olvidarnos de eso, que eso es leña. Vamos a dormir. Y yo creo que el episodio de hoy se va a tratar de abrir esta fantástica iglesia. Estamos a la mitad de la semana. Por cierto, son semanas, 4, 6 días, ¿eh? Qué curioso es este mundo. Tenemos 6 días a la semana. Vientos. Vamos a ver si podemos construir unas cuantas vallas. Vamos a hacer estas tres, ¿ok? Me parece bien. Tener así como ya preparado y listo unas cuantas. Y veo que estoy lleno en mi inventario. Porque si no, ya hubiéramos podido dejar. Vamos a ver, ¿qué más podemos dejar? Bueno, esto me gustaría hacerles. Vamos a convertir más leña. Leña con. No, con eso no. Esas son cruces bonitas. A ver. No tengo en el inventario más que esto, ¿verdad? A ver, quiero ver eso. Sí, solo tengo estas. Eso quiere decir que nada más voy a romper las cruces. Estas dos. Nice. Y nice. Perfecto. Entonces vamos a llevar estas dos y las vamos a almacenar. Por cualquier cosa, por cualquier cosa. Estos trayectos ya empiezan a ser cansados, ¿eh? No les voy a mentir. De paso vamos a poner esto. Nice. Y vamos a guardar estas dos. ¿Algo más que tenga que guardar aquí? Yo creo que no. Los hongos, por ejemplo, no los uso porque bajan salud. Entonces yo creo que voy a regresar los hongos. Igual los voy a meter dentro de la caja y no sé si voy a volver a quitar hongos en mi vida. O sea, entiendo que tal vez es una forma de beneficio en caso de emergencia. Si quieres más salud y no tienes pensado pelear, pues puedes agarrar y comer estos hongos. Pero no, o sea, aparte ni estoy aprovechando bien todo esto. Aumentar patio. Tablas y piezas complejas. Pues vamos a hacer tablas. Primero vamos a quitar cortezas. Y luego vamos a empezar a crear tablas. Muy bien, muy bien. Pero cómo me consumo todo, de verdad. Y vamos a poner tablas. Vamos a refinar. Con eso vamos a hacer aquí. Bien. Ya. Ah, la energía, la energía, la energía. Está bien, así va a pasar más rápido el tiempo. Vamos a dormir. Y insisto que me gustaría darme una vuelta, conocer más este lugar. Ya mero viene el día, ya mero viene el obispo y podemos mostrarle nuestro fantástico trabajo. Sí, yo también me siento más renovado. Pero bien, continuemos con nuestra chamba. Es nuestro trabajo. Perfecto. Y F. F, 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 F. A Black Ops. Oye. Magia. Estaba talando algo que no estaba talando. Y vamos a ver una vez más. Requerimos piezas con. ¡Eh! Todavía nos faltó tablas. Ok, pero hay que talarlas. No tenemos otra. Bueno, vamos a explorar aquí arriba a ver qué encontramos.
Bueno, aquí tenemos un árbol, no tenemos que ir tan lejos. Qué bueno. Uf, casi me quito eso. Más puntos rojos. Pam. Aquí hay otro árbol. De hecho, hay dos árboles. Vamos a aprovechar los dos. No perdemos nada. Es talar un poquito. La madera es buena, la madera es buena. ¡Oh! Se me cae. Muy bien allá. Oye, de hecho, muchísimos árboles aquí. Ni siquiera me tenía que ir tan lejos de casa. Y también tenemos piedra para picar. Pero piedra ya vimos que no hemos necesitado más, ¿eh? Tampoco sé qué tan importante sea la piedra en este juego. Bueno, tal vez cuando ya quiera empezar a hacer ataúdes. Digo, sarcófagos o como se digan esas partes, ¿no? Las lápidas de piedra sea mejor. En vez de las de madera. Nice. Sigo sin contar ni un solo punto azul. ¿Cuántos puedo poner allá? Muy buena duda. Este no lo puedo talar, pero este sí, supongo. ¡Sí! ¡Excelente! ¿Otro? ¡No, no, no! Siempre a punto de talar todos los... De destruir todos mis árboles. Creo que puedo poner otros dos más. Aunque tampoco sé si sea simbólico. Y que realmente se puedan estaquear todos los árboles que quieras. Bien, tenemos otro camino por acá. Y vamos a probar con un último árbol. Ya está amaneciendo, qué bonito. Me gusta el cambio de luz, eso sí tengo que admitir, que es algo, un detalle muy simpático. Y la música me agrada, es una música así como que relajante, muy tranquila. No es tan molesta las caminatas. Nada más que... ¡Wow! Sí se pueden poner muchísimos. A ver, ¿cuántos más puedo poner allá arriba? Yo creo que ese es ya el último árbol de la zona. También piedras. ¿Dónde más podría poner piedrotas? Digo, eso de allá abajo parece ser obviamente para piedras. ¡Uf! ¿Se podría llenar eso hasta el infinito? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? A ver, aquí arriba no hemos subido todavía, chicos. ¿Qué es eso? ¿Se puede agarrar? Bueno, es un panal. Ok, solo me bajó una cantidad de vida y ya. Ah, ni tan mal. Acá hay otro árbol. Oye, ya hay una cascada ahí. A ver, antes de llevarme ese tronquito. Pero miren qué bonito. Todo empixeleado, pero bonito. Para que vean que no hay motivo para... ¿Qué es esto? Lo podemos picar, lo podemos picar. Tenemos que regresar aquí a picar eso. No sé, pero me suena que es otro material. Vamos a ver. ¡Wow! Sí, esa cosa yo creo que ya es infinita. Bueno, de todas maneras, vamos a ir por esa piedrota. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. De todas maneras, aún nos faltan 2 días para que llegue el obispo. Mira, ya tenemos otro árbol. Pero primero chequemos esto. Ok, es un poco más tardado y gasta más energía, pero ahí está. Ok, se puede seguir picando. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Supongo que es roca, pero la roca ya la sacamos de las piedras. ¿Será otro tipo de roca? ¿Será granito? No sé, estoy pensando ahorita en oxígeno no incluido, no sé por qué. ¿Pero qué es? Bueno, no importa. Subimos por más madera, ¿no? Supongo. Luego vemos para qué vamos a requerir eso más adelante. Muy bien, este arbolito está muy bien. Ok, hacha rota. Bueno, ¿qué pasó? ¿Pero por qué no la puedo agarrar? ¿Yo qué es esto?
Certificado de enterramiento, se suele vender al posado. No he vendido uno. Tengo. Ah, claro, el que acabo de hacer, cierto. No me quiero quitar nada. Supongo que las maderitas. Ah, se destruyen. Como para no dejar tirado. Ok, bueno, luego checamos esto. Mira, ya tenemos más miel. Y aquí tenemos otra cosa. Apiario roto, selecciona objetivo. ¿Podemos poner un apiario? ¿Está bien? ¿Quiere decir que podemos poner abejas aquí? Excelente. Bueno, como todavía no ha anochecido y veo que tenemos... Ah, no, ya no tenemos más camino. Ok, ok, ok. Supongo que nos vamos a la casa mejor así, ¿no? Teletransportándonos. Hogar, dulce hogar. Y vamos a afilar nuestra hacha. Pam, 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 pam. Y se nos acabó la energía. Bueno, vamos a dormir y a dejar que la energía se recupere sola. Tampoco es que tengamos prisa. De hecho, lo único que estamos haciendo es esperar a que llegue el día del obispo. Oigan, aquí también sale cómo se recupera salud. Nada mal, nada mal. Ok, ya es todo. Me siento renovado. Así es. ¿No podrías cambiar la frase? Sería fantástico que pudieras decir algo más además de me siento renovado. Okay, ya tenemos de nuevo nuestra chita. Supongo que podemos ir a caballo fiambre. A ver, ya habíamos investigado por allá. Vimos que salimos hasta un río. Ya vimos que podemos sacar piedras de aquí. Ok. Ah, genial. La misma historia, ¿verdad? Ok, vamos a afilar el pico. ¿Dónde está el pico? Sí. Nah, yo creo que ya podemos irnos al caballo. De paso, vamos a ver tecnologías. ¿Qué más desbloqueamos? Nada de esto. Seguimos sin nada de esto. Ah, no, no se puede eso todavía. De hecho, tampoco podemos lo de las abejas todavía, ¿eh? Y eso tampoco. Uy, estamos bien limitados. Si no conseguimos los puntos azules, estamos muy mal, ¿eh? Pues yo creo que puedo gastar ya en esto. Veo que estoy muy limitado. Ah, mira, ni tan limitado. Si hubiera podido agarrar las armaduras. Aquí también. Bloqueado. Bloqueado. Ok, pues bueno, vamos a teletransportarnos, chicos. Vámonos a caballo fiambre. Vamos a vender nuestro certificado y de paso tener un poco de espacio. Además también le podemos vender leña. ¿Cuatro? Vale. Vale. Creo que el mínimo es 3, ¿eh? No, puede bajar todavía más el precio por lo que veo. Ah, bueno, no importa. Y esto. Un poco de plata para semillas. Tenemos mucho alimento aquí, pero nada que me interese, la verdad. Oye, esta vez no está la chica. Ah, aquí está la chica. Vámonos, la verdad es que aquí no encontramos nada interesante. Vamos a aprovechar que es de noche, verificar un poco más del pueblo. Por ahí habíamos visto que había un alfarero. Esto, mira, ya hay gente. Vamos a ver si podemos hablar con esta gente. No, no se puede hablar con esta gente. Bueno, ya hay gente, o sea, ya hay movimiento. ¡Ey! Mira, aquí hay más cosas. Pues no sé si vaya a haber más gente, Mira, aquí hay alguien. Excelente. Buenos días, señor. En la aldea vendemos los mejores productos lácteos. ¿Tienes carne de ternera fresca? ¡Ay, no! Por Dios, las vacas son nuestras amigas. No somos como esa gente de la ciudad. Seguro que hasta comen carne humana. ¡Ja, se creen más listos que nosotros, pero a mí me parecen unos salvajes! Ok, gracias. Vamos a ver qué comercias tú. Tiene mantequilla, tiene queso, tiene un cubo de leche y tiene una jarra de leche. ¿Qué diferencia entre un cubo y una jarra de leche? ¿Y cómo se conserva? ¿Tienen carne de ternera? O sea, no podemos usar carne de ternera. ¡Mira! Yo soy el guardia del cementerio, encantado de conocerte. Se llama 3, 3 como el número. Si necesitas material de madera...
Estaré encantado de ayudarte. Si necesitas materiales de piedra, puedes visitar a mi hermano Cory. Vamos a ver qué es lo que vende. Oye, mira, vende directamente el kit de reparación. Por 25, también está muy caro, pero bueno. ¿Hay algo más por aquí? Sí, mira, aquí todavía hay un camino. Estoy zigzagueando por si nos topamos con algo por aquí. Ok, aquí hay madera. Supongo que este es Cory. No, talador. Ni se te ocurra talar esos árboles. Ok. No, tan solo estaba explorando la zona. Efectivamente. Bien, sí me entiende el personaje. Mejor lo pagaré. Mejor. Le pagué mucho dinero a la aldea por el derecho a talar los árboles de aquí. Ok. Y una cosa te diré, es un trabajo duro. Ojalá tuviera un hacha mejor. ¿Y si te trajeran una? Aún no he ganado mucho dinero, ni siquiera tengo una casa. Pero puedo enseñarte mi vieja receta familiar. Es una pasta deliciosa. Te mantendrá al tope con energía mientras trabajas. Llévale un hacha de hierro. ¿Y la que tengo yo no será un hacha de hierro? Vale la pena. Tenía una hacha hace rato. Lástima que la vendí. Estamos a un día más de que llegue el... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a checar qué es. Vamos a rodear un poco. ¡Wow! Esto se ve amenazante. ¿Qué lugar es este? Gracias. Esta ruta lleva a la fuente montañoso. 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 Dije montañoso, pero no es cierto. El camino está bloqueado. ¿Qué? ¿Qué sutil? Y aquí tenemos algo más. Y ahumado. Muy bien, veamos qué es. Si buscas a alguien que te lea la palma de la mano, deberías ir a la ciudad. Allí todo el mundo se pelea por ganar dinero para comprar un trozo de pan. Ajá, qué olor tan rico. ¿Qué es lo que huele tan bien? Es genial, ¿verdad? Es mi kebab. Es una vieja receta familiar. Si me traes unos buenos filetes de pescado, te lo enseñaré. Ok, estoy ganando misiones secundarias por todas partes. Okay, pero se me antojó mucho lo del kebab. Si el personaje lo dice en el juego es porque debe ser muy delicioso. Me doy cuenta que yo proyecto una sombra, ¿ya se dieron cuenta? Cuando yo paso por aquí, hay una sombra que se mueve en el arbusto. Curioso, muy curioso. Ok, pareciera que aquí se acaba el mapa. Ok, aquí hay otro camino. Ah, lleva lo mismo. Ok. ¿Qué es esto? Necesito la tecnología arena. Bueno, ya sabemos de seguro cómo se genera aquí el vidrio con arena de playa. Es chistoso, está todo este lugar lleno de arena y sin embargo tengo que sacarlo de un montecito de pesca como los otros que puedes encontrar en la aldea, el río, el pantano y el mar. Hay un pantano, el pantano de mi casa. Ok, recordemos que si nos perdemos, mira. Mira esto. Hay un nido ahí. Pequeños detalles muy interesantes. Ah, ¿se puede pasar por acá? Sí, se puede pasar por acá. ¡Wow! ¡Ey, ey! ¿Sí se puede sacar esto? Ah, flores. Flores. ¿Y estos árboles no los puedo sacar yo? Ok, son propiedad de alguien. Si no, esto no me saldría. No, sí los puedo sacar. ¿Y por qué no puedo sacar estos? ¿Qué les hace falta a estos? Acá hay algunos que están todavía como floreciendo. No entendí, no entendí por qué sí pude sacar a eso y a estos no. Ah, es que tal vez tengo que esperar que sea... Oh, llegó alguien. Sorry, no. Lo que sea que tenga que hacer aquí lo voy a tener que hacer después. Hogar, dulce hogar. Mira, el faro. Allá voy, puntos de experiencia. Espérenme ahí, espérenme ahí. Solo tengo que acabar con un cadáver y listo. Excelente. Ok, habíamos visto que sacarle la carne no mejora el cadáver, pero sacarle el hueso sí. ¿Era el hueso? No, aparentemente no.
era la sangre. Sí, aparentemente sí era la sangre. ¿Nos ponemos a probar ahorita? ¿O mejor aprovechamos el cadáver que lo tenemos para comprar? Mira, ya tengo los puntos. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Si le quito la piel también. Obviamente se va a ver horrible. Perfecto para Halloween. Ok, lo he hecho a perder. Y se quito la grasa. Lo mejora. Oye, ni tan mal. ¿Y si le quito el cráneo? Gary, vas a tener amigo. El buen Gary. Oh, ¿qué es esto? Error de cirugía. No tenía la experiencia suficiente, por lo que la cirugía no salió bien. Has dejado el cuerpo hecho un estropicio, por lo que se ha reducido la calidad. Wow, no lo puedo quitar. Se usa en lugar de preparación. Lugar de preparación. Ya creo que probamos lo suficiente con esto. Vamos a recoger el cadáver. Oye, no sabía que podía pasar eso. Entonces podemos tener errores de cirugía si sacamos muchas cosas del cuerpo, entonces. Ok. Por cierto, lo vino a traer así súper en la noche, ¿eh? Ese burro no... Bueno, obviamente uno no decide cuándo se va a morir, ¿verdad? Uno se puede morir en cualquier momento. Cosa muy curiosa. Y la ventaja... Ah, no tengo espacio. Vamos a dejar algo aquí, ¿les parece? Como por ejemplo la carne. No, la carne la vamos a destruir. De hecho, estas dos cosas creo que las podemos destruir. No, yo no voy a comer carne humana, ya lo he dicho. Es medio tétrico. Ahora sí. Una valla nada más. Y vamos a decorar este espacio. Pam, 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 pam. Listo, menos uno nada más. ¡Oh, qué horror! Tal vez debía haber tirado ese cadáver al río, no sé. Oye, pero ya dormamos porque ya viene el señor, arzobispo, y vamos a poder abrir esta iglesia. ¿Qué les parece, chicos? Por cierto, ¿cómo van los demás árboles? Creciendo, supongo, creciendo. Bueno, ya no he visto que salgan, ¿eh? ¿Y si me estoy equivocando y tengo que sacarlos de raíz para que vuelvan a crecer? Oh, misterios de la vida. Supongo que voy a tener que probarlo. Bien, bien, bien. Sí, dejemos que se recupere completamente. No creo que pase nada. Me siento renovado. De verdad me gustaría que cambiaran la frase. Oye, otro más. Excelente. Bueno, vamos al templo. Le voy a traer las buenas noticias al señor. Que este lugar ni tan mal. Bien. He arreglado el cementerio. Nice. Qué bonitas noticias. Está claro que no me equivoqué contigo. Que no me equivocaba contigo. Por la presente te declaro guardián oficial de este lugar sagrado y prior de la iglesia. Preparémonos para tu primer sermón. Jaja, será un honor para ti. ¿Qué? Pondré el púlpito y pronunciar las palabras. Tú ponte en el púlpito y pronuncia las palabras. ¿Qué palabras? Las palabras, jaja, ¿qué vas? Puedes decir lo primero que se te pase por la cabeza. La verdad es que este lugar no está tan mal como con un par de adornos, unas velas bonitas, música, incienso y untarse bien el aceite para un buen masa. Resumiendo, todas esas cosas te ayudarán a conseguir más fe y la fe es poder. Has desbloqueado una nueva tecnología. Y has obtenido recetas de oración por la fe y ventaja predicador. El obispo te comentó que ya puedes organizar una misa en la iglesia. Así que buen trabajo. Mira, oración casual. ¿Empezar a rezar? Ah, tengo que poner esta cosa. Ok, fabricar. Que lo cuente. Que la fuerza os acompañe. Jajaja, no está mal, pero mis sermones son muchos mejores. Deberías prepararte para tu próxima ceremonia. Creo que el anterior prior guardaba unos libros con las palabras adecuadas en la biblioteca de la iglesia. Es probable que también encuentres cosas extrañas allí. Uno de los guardianes se dedicaba a la investigación científica. Jajaja, ¿puedes?
tirar todas esas cosas a la basura. Has desbloqueado una nueva tecnología y obtenido planos de mesa de estudio, receta, recolección, libros viejos. Ok, ventaja, mente curiosa. Tú siempre vas más allá, busca la esencia de las cosas. Cada vez que estudias un objeto es probable que descubras una historia. Ok, correré la voz de tu próxima ceremonia. Puede que la semana que viene venga alguien. Gracias, por cierto, como prior, tu deber ahora es celebrar una ceremonia semanal durante este día. Puedo venderte algunos accesorios útiles para tal fin. Tengo una pequeña tarea para ti. Ven a hablar conmigo cuando estés listo. ¡Ja! Tengo que irme. El aire es muy seco aquí. Mi piel no lo soporta mucho. Que es un vanidoso de primera. ¡Ey! Es una pelota. A ver, ¿qué tengo aquí que me pueda sacar? Vamos a comernos una flor. Tenemos cosas para hacer en la iglesia, aunque no tenemos nada ahorita. Tenemos una puerta. Y se me hace que esto está súper conectado. Construir mesa de estudio. Una mesa de estudio. No sé dónde se pone la mesa de estudio. Tenemos cosas. Polvo de acelerador. Solución caótica. Receta de poción de velocidad. Y tenemos sangre. ¿Qué es esto? ¿Y si yo no quería destruir esto? ¿Qué pasaba? Ok, supongo que aquí vamos a guardar un par de cosas, por ejemplo. No sé, no se me ocurre nada ahorita, pero algo. Esta supongo que es la mesa de estudiar. Elige el objeto que quieras estudiar. Lo que sea. Esto. Se utiliza esto más esto y más ciencia. ¿Cómo consigo ciencia? A ver, vamos a dejar cosas aquí para poder ver. Las manzanas, por ejemplo. Y la flor. Notas. Receta, no. Notas. Se puede descomponer en la mesa de estudio para conseguir. ¡Ah! Ahí está, supongo que eso es la ciencia. O es magia, no sé cuál de las dos cosas es. Bueno, ciencia y magia es muy similar, ¿no? Entonces. Ajá, descomponer este objeto te otorgará 4. Ya lo descompuse. Ahora puedo estudiar algo. Esto, tengo para estudiar 2 veces eso. Ok, estoy estudiando. Has completado un estudio de piezas de hierro complejas. Al descomponer este objeto se convierte en... No te dice nada. ¡Wow! Da bastantes puntos. ¿Qué otra cosa puedo sacar? De hecho, creo que cuando estudias es lo que te da. Eso te da puntos rojos. Esto te da puntos verdes. Esto te da puntos verdes. Supongo que ahorita sería buena idea investigar cosas que... ¡Oh! Y mira, me da estos puntos. Estos dos me dan puntos azules. Vamos a estudiar. Y mira, nada más me gastó uno. Solución caótica. ¡Oh! Ya tengo puntos azules. Es fantástico. Y este último, ¿también utiliza uno? Utiliza uno, excelente. Vale. No es cierto, solo me dio puntos verdes. Ya no entendí. ¿Vi mal? ¿Qué pasó? A ver, quiero volver a ver qué pasó aquí. Polvo acelerador. Según yo había visto que eran puntos azules. Bueno, obviamente voy a poder ver este video y podré comprobar realmente qué puntos me daban. Pero según yo, daban puntos azules. Esto no lo puedo investigar por lo que veo. Eso da puntos rojos. Eso da puntos verdes. Esto no da puntos. Oye, ni tan mal. Bueno, ahí tenemos otro cofre y tenemos cosas guardadas ahí. Yo creo que sería buena idea regresar aquí luego
y terminar de destruir los muebles que están allá, porque creo que no pueden hacerse nada en ellos. Sí, creo que no se puede hacer nada. Oye, mira, ahí están nuestros amigos. Ahí está Jerry. Hola, Jerry, y tu nuevo amigo. Eso quiere decir que está conectado esto a la iglesia. No tiene ningún sentido. Esto está completamente al norte. Bueno, no importa. Nos vamos a teletransportar y vamos a terminar el episodio directamente en el caballo fiambre. Porque voy a vender este último documento. Por lo menos me lo compra siempre al mismo precio, ¿eh? Él es rico, tiene 24 monedas de plata. Y supongo que ahora puedo agarrar. ¡Ay, Dios! Sí tiene cooldown. Bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. Por supuesto, apenas tenga chance me voy a teletransportar. Y miren, un gatito. Me voy a teletransportar directamente a la casa y ahí voy a guardar. De todas maneras, recuerden, si quieren continuar viendo la historia, solo tienen que dejar un like, suscribirse al canal y pronto verán un nuevo episodio. Bye bye.